Don't get that. この短い期間でですね、我々の今後の計画を復活させていただきました。
本当に感謝しております。今回の訪日は本来であればですね、昨年この同じ時期に行われてございましたが、夜が日曜日によりまして今年になってしまいました。ですけれども、今桜が満開の時期に合わせて来れましたことを大変嬉しく思います。Yo sabe que tanto nuestro gobierno como por parte de nuestra, pues hemos mantenido el apoyo y hemos querido siempre que Japón fuera el primer país que visitáramos. Y hemos esperado un año, pero ahora finalmente estamos aquí. 我々の政府、そして、王室の、強い、希望はですね、やはり、すぐにでもこちらを、訪問することでありました。ですけれども、それから、1年を、待つ必要がございましたが、間違いがあったと思います。いいですか。ただいまからフェリペ6世スペイン国王王妃両陛下の国賓訪日にあたり、両国政府および関係機関の間で署名される文書の交換を行いと思います。安倍総理、フェリペ6世国王陛下におかれては国旗の近くで交換の様子をご覧ください。各機関の代表者は文書名を読み上げた段階で速やかに中央に出て文書の交換および握手をお願いします。 Damos comienzo al acto de intercambio de los documentos firmados entre los dos gobiernos y las instituciones relacionadas en ocasión de la visita de sus majestades los reyes Felipe VI y Leticia como invitado de Estado. Nos gustaría pedir a su majestad rey, al señor primer ministro observar el intercambio. Y pedimos a los representantes a cargo de intercambio, al ser llamado el nombre del documento, salir adelante y realizar el intercambio dando la mano. まずはワーキングホリデー制度に関する協定の交換を行います。水上大使、デ・ベニート大使、前にお進めいただき、文書の交換および握手をお願いします。El primer documento es el acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Japón relativo al programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas. Siguiente, Sports Tokyo 間の協力覚書。交換者は水内文部科学副大臣、デ・ベニート大使です。El siguiente documento es el memorando de cooperación en el ámbito de deporte.続いて経済担当所主管の協力覚書。交換者は片瀬経済産業審議官とポンセラ商務長官です。 El siguiente documento es memorando de cooperación económica e industrial a cargo de señora María Luisa Poncela, secretaria de Estado de Comercio y señor Hirofumi Katase。続いて日本医療研究開発機構とスペイン経済競争力省調査開発イノベーション担当総局との間の協力覚書。交換者は末松道理事長とペラ調査開発イノベーション長官です。El siguiente documento es el memorando de cooperación entre la Secretaría de Estado de Investigación de España y la Agencia Japonesa.続いて観光当局間の協力覚書。交換者は田村観光庁長官とデ・ベニート大使です。 El siguiente documento es memorando de cooperación en el ámbito de turismo。続いて外務省研修所間の協力覚書。交換者は泉外務省研修所長とデ・ベニート大使です。 El siguiente es el memorando de cooperación entre la Escuela Diplomática de España y el Instituto de Formación Personal de Japón。
最後に読売新聞とプラド美術館との間のプラド美術館展ベラスケスと絵画の栄光協力覚書、交換者は及川読売新聞グループ本社取締役最高顧問とファロミル・プラド美術館長です。Finalmente se realiza el intercambio de memorándum de cooperación para organizar la exposición Velázquez y la celebración de pintura. ご着席ください。Por favor, tomen asiento. みなさん、こんばんは。安倍晋三でございます。平成六皇六世国王陛下、レティシア王妃陛下の国賓としてのこんにちは。心から歓迎いたします。Buenas noches a todos. 晋三安倍、primer ministro de Japón.Deseo ofrecer mi más sincera bienvenida a sus majestades Don Felipe VI y Doña Leticia, reyes de España, con ocasión de su visita de Estado a nuestro país. 両陛下の訪日を大歓迎するかのように全国に先駆けて東京で真っ先に桜が満開を迎えました。このような願ってもない満開の桜のもと、両陛下をお迎えすることができて本当に嬉しく思います。La floración de los cerezos alcanzó su punto álgido en Tokio con anterioridad a otras ciudades, como si fuera para recibir a sus majestades con gran cariño en su plena floración. Es motivo de profunda alegría poder recibir a sus majestades en esta mejor época para apreciar los cerezos. 我々、日本人は子供の頃から教科書で今から460年以上も前にフランシスコ・ザビエルが日本にキリスト教を使え、そして長谷倉忠長が率いる慶長嫌悪使節団がスペインと出会ったことを学びます。Cuando somos niños, aprendemos gracias a los textos escolares que hace más de 460 años el cristianismo llegó a Japón por el misionero español Francisco Javier y posteriormente la embajada Keicho Armando de Tsunenaga Hasekura conoció este lejano país.私の地元山口にはザベルがかつて住んでいた日本最初の教会の跡地に聖ザベル記念公園があり記念碑が設置されています。 En 山口、mi ciudad natal, hay un parque y un monumento en memoria de Francisco Javier en el lugar donde antiguamente estaba la primera iglesia en Japón en la que vivía Francisco Javier. 日本はスペインに次いでフラメンコが盛んな国と言われています。フラメンコの情熱的な踊りは日本人を虜にします。フラメンコ教室はなんと650以上あり、8万人以上がフラメンコの魅力に心を奪われ熱心に学んでいます。 Según dicen, Japón es el país donde el flamenco es más popular después de España. Al ver el flamenco, nos enamoramos de este baile tan apasionado.Hay más de 650 escuelas de flamenco en nuestro país y más de 80.000 personas se sienten atraídas por el flamenco y lo aprenden fervientemente. 最近、日本ではアヒージョが大変なブームとなっています。私も先般、南米からの首都マドリードに立ち寄る機会があり、美味しいアヒージョと世界最高のパエリアを食べさせていただき、舌鼓を打ちました。Hoy en día, el ajillo español logró una gran popularidad en nuestro país. En mi caso, cuando tuve la oportunidad de pasar por Madrid recientemente en el camino de vuelta a Japón desde América del Sur, comí con mucho gusto tanto el ajillo delicioso como la mejor paella del mundo. Argentina, からですね、日本に帰る際、どこで給油するかということで議論になったんですが、みんなやっぱりおいしいものを食べたいということでスペインで休養し、そしてアヒージョを食べることができました。Cuando regresamos de Argentina a Japón, hemos debatido dónde nosotros hacemos escala. Sin embargo, todo el mundo estaba de acuerdo con elegir España porque por comida tan rica y deliciosa. スペインを語る上で芸術を書くことはできません。
ゴヤ、ブラスケス、ダリ、ピカソ、ガウディなど数多くの世界最高峰のスペイン芸術家の絵画や建築を前にして心を動かされます。来年の外交関係150周年を機に日本でブラスケス展が開催される予定であり、ブラスケスの傑作を日本で見られることを心待ちにしております。Al hablar de España, el arte es un factor indispensable. Nos conmovimos profundamente por obras de los grandes artistas españoles como Goya, Velázquez, Dalí, Picasso, Gaudí, entre otros. Se celebrará en Japón la exposición de obras de Velázquez que conmemora el 150 aniversario del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas. Estoy a la expectativa de ver las obras maestras de Velázquez en nuestro país. このようにスペインは我々日本人の身近にあり、我々はスペインのことが大好きです。本日の晩餐会にはスペインの友好親善のため、政治、経済、文化、学術、スポーツ等多方面で活躍されているリーダーの方々をご招待しています。España siempre ha estado y seguirá estando muy cerca de nosotros. Nos gusta mucho España. En esta cena de gala he invitado a los líderes que despliegan notablemente sus actividades en campos tan diversos como la política, la economía, la cultura, la academia y los deportes, entre otros, con el fin de fortalecer las relaciones de buena voluntad y amistad que unen nuestros dos países. 皆様のお声で、今日の日スペイン関係があります。言葉をお声いたしまして、長年にわたってご貢献をいただいた皆様に感謝申し上げ、そしてまたさらに日スペイン関係の発展のためにご貢献をいただきますようにお願いを申し上げます。 Son todos ustedes quienes han establecido esta excelente relación de amistad de la que hoy disfrutan Japón y España. Aprovechando esta oportunidad, quisiera expresarles mi profundo agradecimientoy mi deseo de seguir contando con su valioso apoyo en busca de un desarrollo aún mayor de las relaciones de amistad entre Japón y España. 先ほど王妃陛下が、やっと今日は日本食を食べられるというふうに、おっしゃっておられましたので、あまり長い挨拶はしない方がいいと思っております。 Su majestad la reina me dijo que por fin podemos comer la comida japonesa. それでは両陛下のご訪日が460年以上に及ぶ両国の交流史に新たな一章を加えることを記念して乾杯したいと思います。Haciendo votos, porque la distinguida visita de sus majestades Don Felipe VI y Doña Leticia, los reyes de España, a nuestro país, abra un nuevo capítulo de nuestra historia en común que ha perdurado durante más de 460 años, quiero levantar mi copa.フェリペ6世国王陛下、レディシア王妃陛下のますますのご伝承、そして日本とスペインの関係がさらなる発展を迎えることを記念いたしまして、杯をあげたいと思います。Por la aventura personal de sus majestades, Don Felipe VI y Doña Leticia, y por la amistad y la fraternidad entre Japón y España, salud.安倍総理どうもありがとうございました。 Muchas gracias, primer ministro. 安倍総理、a mí nos alegra y nos satisface enormemente volver a Japón 12 años después de nuestra última visita, entonces como príncipes de Asturias. Es mucho tiempo, pero siempre guardamos vivamente en nuestra memoria aquella que hicimos con ocasión de la Expo de Aichi. Yo tuve la suerte y el privilegio de venir varias veces antes y siempre me ha impresionado este país, su historia, su cultura...su desarrollo y su capacidad tan reconocidos, por los que siento, sentimos los dos, un gran aprecio y respeto.
Por tanto, agradecemos nuevamente y de todo corazón al pueblo japonés y a sus instituciones su calurosa acogida en esta visita de Estado, con la que reforzamos los sentimientos mutuos de afecto y amistad. Y a usted personalmente, señor primer ministro, y a su esposa, gracias por su amable invitación de esta noche. En efecto, teníamos grandes deseos de retornar, por los vínculos personales que nos unen con la familia imperial y por el afecto y la admiración que, como tantos españoles, profesamos hacia Japón, hacia su pueblo. Seguimos siempre con interés las vicisitudes y los éxitos de este gran país. Hace 6 años nos impactó profundamente la catástrofe que la querida nación japonesa sufrió el 11 de marzo del 2011. Y desde entonces hemos contemplado impresionados el espíritu de superación de este pueblo, que ha sido ejemplar y ha generado admiración mundial. Hoy los ciudadanos japoneses y su gobierno miran hacia el futuro con confianza. Os aprestáis a organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio en 2020. Y estamos seguros de que, como en tantas ocasiones, Japón asombrará al mundo con su capacidad de organización e innovación. El origen de la relación hispano-japonesa se remonta, como recordaba, al siglo XVI. Y hoy esta relación se actualiza permanentemente en un entramado denso de vínculos a todos los niveles. Compartimos muchos intereses, también nos unen muchos principios y valores y gracias a ello contamos con una amistad muy sólida que nos fortalece y nos prepara para afrontar mejor los retos globales. Precisamente acabamos de ser testigos, el primer ministro, junto con el primer ministro, de la firma de 7 instrumentos bilaterales en ámbitos tan variados como la movilidad de jóvenes, el turismo, la cooperación en materia deportiva, la colaboración entre nuestras escuelas diplomáticas, la concertación en materia económica y comercial o la investigación médica. También se ha firmado hoy un acuerdo para que el Museo del Prado presente en el año 2018 en Tokio una exposición antológica sobre Velázquez. El hecho de que estos acuerdos cubran un espectro tan amplio de sectores es muestra de la riqueza de nuestra relación y de la fortaleza que ésta adquirió con la hoja de ruta que Japón y España trazamos en la Asociación para la Paz, el Crecimiento y la Innovación. Ambos gobiernos acordaron esta declaración en 2013 aquí en Tokio, marcándose una serie de objetivos de profundización de las relaciones bilaterales hasta el año 2018, fecha en la que celebraremos sin duda los 150 años de relaciones diplomáticas entre España y Japón. Japón es un país comprometido con la paz, con la solidaridad y el respeto al orden internacional. Compartimos totalmente su compromiso y valoramos muy positivamente los pasos que ha dado en los últimos años para incorporarse de lleno al sostenimiento del peso de la paz en el mundo. España cuenta con que sigamos manteniendo juntos este compromiso en los distintos foros en los que participamos, especialmente en Naciones Unidas, y espera que demos pronto un impulso claro y decidido a nuestra cooperación bilateral en el campo de la defensa y la seguridad. En el terreno económico, España contempla también con gran satisfacción el trabajo que desarrollan las empresas de nuestros dos países para promover el crecimiento económico y el empleo. Las empresas japonesas en España han realizado históricamente una contribución muy importante en estos ámbitos. Y ahora nos agrada saber que cada vez con más frecuencia las empresas de nuestros dos países cooperan en terceros mercados, aprovechando las aportaciones que cada parte puede hacer a la provisión de bienes y servicios de alta calidad. También los flujos de turismo están creciendo en ambas direcciones, una tendencia que sin duda seguirá y se verá impulsada próximamente en vísperas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El Gobierno español confía en que sigamos trabajando para profundizar aún más nuestras relaciones económicas y de inversión, especialmente una vez que se concluya el acuerdo marco y el acuerdo de libre comercio de negociación entre Japón y la Unión Europea. España, como un país central de la Unión Europea,
seguirá siendo una excelente plataforma para las empresas japonesas que desarrollan su actividad en la Unión. Contamos igualmente con que nuestras compañías sigan reforzando su cooperación tanto en el ámbito de la conectividad como aprovechando conjuntamente las oportunidades empresariales que puedan ofrecerse en Asia, en África, Europa o Iberoamérica, en proyectos internacionales de infraestructuras. Finalmente, quiero señalar que España aprecia en muy alto grado la excelencia científica y tecnológica de Japón, con quien deseamos avanzar en distintos sectores punteros, como la energía, la nanotecnología, la ciencia médica o la astrofísica. Se trata de una excelente inversión de futuro, pues sus resultados mejorarán indudablemente el bienestar y la prosperidad de nuestras sociedades, contribuyendo asimismo a la superación de numerosos retos globales y en ámbitos tan críticos como la sostenibilidad medioambiental o la salud. No cabe duda de que este es el camino para conseguir el porvenir que queremos para todos. Y Japón, que siempre ha sido un paradigma de progreso científico y tecnológico aplicado a las necesidades de las personas, continúa dando muestra de un espíritu innovador y creativo extraordinario que es admirado en todo el mundo. En este sentido, visitar este gran país y observar y comprobar en cada momento sus impactantes logros y desarrollos tecnológicos supone entreabrir siempre una ventana hacia el futuro. La globalización nos ha permitido, además, conocer mejor y apreciar las grandes contribuciones japonesas contemporáneas, tanto en la gastronomía como en el ámbito de la cultura gráfica y audiovisual. Esta última, además de especial impacto entre los jóvenes españoles, fuertemente atraídos por esa suma de tradición con modernidad y de creatividad con innovación que distingue al Japón. Señor Primer Ministro, usted tuvo oportunidad de viajar a Santiago de Compostela y de cumplir con el rito del caminante que alcanza la meta al término de su peregrinación. El Camino de Santiago ha sido desde la Edad Media símbolo del tesón de quien se propone una meta y la alcanza. Lo hermoso del camino es que cada cual se forja una senda y una meta, física o espiritual, pero el camino se hace siempre más llevadero con un amigo. Permítame que utilice este simbolismo del Camino de Santiago para celebrar esta alianza sólida entre Japón y España, que sin duda hace más fácil el camino y más cercana la meta. Con estas palabras, alzo mi copa por la amistad entre Japón y España y por la prosperidad y felicidad de nuestros pueblos.